Ok, buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan desde diversos países. Estamos nuevamente súper contentos de partir con, estas, eh, con estos talleres que esperamos sea de mucha utilidad, pa tanto para sus redes sociales, pero más aún para sus redes sociales comerciales. Hoy día tenemos un tema súper entretenido que es Instagram Reel, siguiendo con la misma lógica que veníamos en los talleres anteriores. Y quisiera, antes de partir, saludar a Carla, que nos acompaña desde México y ella representa en estos momentos a la Universidad Autónoma Metropolitana. Carla, ¿cómo estás? Hola Leslie, buenas tardes, buenas tardes para todos y muchas gracias, gracias por, por este nuevo taller. Bienvenidos a todos. Tenemos participantes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Honduras. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto taller de Instagram Reels del programa de marketing digital. Esperamos que lo disfruten mucho, que aprendan mucho, que se apropien de los conocimientos y espero que tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Y Carla, y sin más, entonces, adelante. Selene, Ignacio, la presentación es toda de ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora y Carla. Muchas gracias. Entonces, damos por iniciado el curso de Crece con Instagram Reels. Primero que todo, los temas que discutiremos son qué es Instagram Reels, Reels versus TikTok. Cómo incluir la tu estrategia digital, su algoritmo, entre otros que nombraremos con el avance de la presentación. Brian, siguiente. Siguiente. ¿Qué es Instagram Reels? Una de las redes más destacadas en este momento de Instagram. Instagram es una red social muy popularizada entre jóvenes, que ofrece la posibilidad de compartir fotografías con otros usuarios y poder recibir comentarios o me gustas de tus seguidores. Como mini dato, ¿pueden creer que a más de una década creado Instagram ya suma más de mil millones de cuentas activas? O sea, eso es bastante. Es una de las plataformas que constantemente ofrece a sus usuarios nuevas herramientas y una de ellas es Instagram Reels. Sí, es el nuevo formato de publicación de Instagram. Reels de Instagram es una función que permite grabar videos cortos de 15, 30 y 60 segundos, a los que le podrás subir o bajar la velocidad, agregarles texto y también ponerles música, sonido, filtros y efectos. Todo depende de tu creatividad. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona de manera autónoma dentro de la aplicación, como una función, algo muy parecido o como se incluyó el modo historia. Bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Instagram Reels y TikTok? Bueno, Reels es una función de Instagram y TikTok es una aplicación independiente. TikTok tiene más variedad de audios, más filtros, aunque lo más probable es que Reels siga aumentando su abanico de funciones. En Reels, por, eh, en los Reels, puede descargar videos sin marcas de agua y por otro lado TikTok no lo hace. Este descarga con una marca de agua y con un nombre de usuario. En Instagram también puedes eh, crear cuentas, eh, a, perdón, eh, Instagram también puede eh, hacer el, herramientas para alinear el texto y TikTok no, pero te permite agregar transiciones mejores. Muy interesante si te quieres dedicar a la edición de tus videos. Ignacio, cuéntanos, ¿qué, nos, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, el contenido que ofrecen ambas redes es instantáneo. Estos videos de corta duración son uno de los mayores reclamos en redes sociales donde las posibilidades para despertar la creatividad son múltiples. Desde el boom que experimentó durante el 2021 la aplicación de videos cortos TikTok, se ha convertido en el rival a vencer para otras plataformas. Prueba de ello es que muchas redes sociales han integrado el mismo formato bajo el nombre de Shorts en el caso de YouTube, Flits en Twitter o Reels en el caso de Instagram. Esta última señaló su director que implementará nuevos cambios para darle prioridad al video por encima de las fotos y seguir en la delantera. En TikTok dispone de hasta 3 minutos para grabar tu video, mientras que en Reels el límite es de 60. Medio tristón en esa parte de los 60 segundos. Pero eso no es todo. Los Reels han tenido mayor impacto. Todo gracias a que, debido al corto tiempo de transmisión, se consume más de este tipo de contenido en cantidad. En TikTok. La mayor parte de su público es de 14 a 24 años y el número de personas mayores de 34 es residual. Reels, por su parte, puede servirte para ampliar el contenido que a menudo subes en tu feed, en histories e o en Instagram TV. También es importante tener en cuenta que las edades del público son distintas de Instagram y TikTok. Instagram tiene un 57% de usuarios comprendidos entre los 25 y 30 años. El resto se reparte entre jóvenes de 18 a 24 y personas de 30 a 49 años. Una de las diferencias entre ambas plataformas es cómo compartir el contenido que subes. En TikTok solo puedes tenerlo en tu feed, que es donde lo subes de forma permanente. En su caso, Reels, al pertenecer a Instagram, puedes tenerlo en tu feed, en la columna única de Reels y en Histories. Por eso, esto aumentará las posibilidades de llegar a una mayor cantidad de usuarios. Recuerda que puedes compartir tu contenido en todas las opciones de Instagram. Estas te retroalimentan para que puedas aumentar tus interacciones. Eh, y ahora, ¿por qué debes incluirlos en tu estrategia digital? Bueno, crear una estrategia en Reels es muy importante. Eh, Ignacio, okay. Ignacio, acá teníamos una pausa. Oh, perdón, disculpa, ¿verdad? La pausa, sí. Eh, queríamos tomar una fotografía. Para guardar este momento y las personas que quieran, la invito a prender su cámara para este espacio para dejar una pequeña evidencia, por favor. Lo invito con confianza. Claro, claro. Muchas gracias a todos los que están prendiendo su camarita. Esto que... es lo que tiene que hacer Brian: es dejar de compartir para que se vean las cámaras, Brian. A <laughs> ver, mm. ah, así. Ahora sí, uh, ahora sí. Ahora sí. Gracias a todos. Ahí ya la foto. Están bastante guapos algunos. Eh? <laughs> y seguimos entonces. Ya, seguimos. Entonces, eh, ¿por qué debemos incluir eh, una estrategia digital? Bueno, crear una estrategia en RIS es muy importante. ¿Y por qué? Bueno, porque nos ayuda a crear seguidores y posteriormente, ojalá, eh, hacerlos potenciales clientes. En Instagram, eh, Instagram está apostando por una nueva funcionalidad, dándole un lugar privilegiado y creando una sección especial con su nombre. Sin embargo, no es el único motivo por el cual debes incluirlos. Sus razones son, para llegar a una nueva audiencia, Instagram no ha recortado aún su enlace, su alcance, perdón. Así que aprovech aprovechalo para que te conozcan más usuarios. En estos momentos, Instagram eh, está potenciado especialmente está potenciando especialmente los videos subidos a través de Reels. Esto quiere decir que cada vez que subes un video, Reels tienes el doble o triple de visualizaciones que un post en el feed o un video de Instagram TV. También genera más engagement. Al tener más alcance, tienes más posibilidades de aumentar las interacciones. Estas visualizaciones provienen no solo de tus seguidores, sino de personas que puedan estar interesadas en tu contenido y servicio. Además también Conecta con tu comunidad, tus seguidores te conocerán mejor y podrás conectar con ellos creando videos entretenidos y divertidos. Instagram Reels es un formato más para poder ofrecer tus productos y servicios de una forma diferente a tu audiencia, desde los mejores productos hasta el tratamiento más novedoso. Reels da una opción a subir este tipo de contenido de una manera dinámica y explicar tu producto o servicio dentro de tus principales beneficios, de hasta 60 segundos, teniendo un mayor alcance de este. También ayuda a la difusión de contenidos, información relevante y cualquier otro tema que quieras darle prioridad en tu perfil. Adelante, Ignacio. Bueno, ahora viene lo más importante, el algoritmo de Instagram Reels. Primero explicaremos las estadísticas. Desde tu propio perfil verás ahora una pestaña llamada Estadísticas, donde podrás comprobar muchos de tus datos de tu perfil. Desde llevar un control del contenido, si se ha publicado más o menos que la semana anterior, conociendo a cuántas personas ha llegado con tu publicación o las interacciones que generaste, traducidas en personas que miran tu perfil tras ver tu contenido o hacen clic en tu página web, si es que Hola. hiciste una. Disculpa, disculpa, la disculpa, Ignacio, lo que pasa es que Brian, tengo que darle un mensaje, Brian, eh, tienes ah. que cerrar todo porque estás... Eh... Sí, está tapando. Sí, estás tapando la pantalla. Cierra, cierra el chat, Brian, para que lo, las personas puedan ver el mensaje. No, todavía lo tienes abierto. Tienes que cerrar todo lo que tienes abierto de tu solamente entrega la pantalla a Brian. Y colócalo en presentación. ¿Ahí sí? ¿Parece que sí? No. Ahí sí. No, porque tiene una pantalla abierta, ¿Sí? tiene que ¿No? cerrar todo. Por más técnico. Sí. ¿Qué pantalla tengo abierta? Tienes una pantalla de o chat o de mensaje de algo. Tienes dos pantallas abiertas. Ay, <laughs> sí. Estoy casi segura. Sí. Ahora sí. Ahora sí, no vuelvas a abrir nada toda la pantalla para que no, no tapes la información. Ahora okay. se Continuamos. También puedes hacerte una mejor idea de tu audiencia consultando el número de seguidores totales, si hay nuevos followers respecto a la semana pasada, cuántas personas han dejado de seguirte, de qué ciudad mayormente te siguen, el rango de edad o el sexo. En este último apartado de audiencia hay una herramienta bastante útil en la que puedes ver las horas y los días en los que tus seguidores están en Instagram. Y recuerda que este es un resumen de las estadísticas de los siete días, de los últimos siete días. Rango por defecto, si deseas analizar la evolución de tu perfil en un periodo de mayor tiempo, solo tienes que pulsar el botón de la esquina superior izquierda y cambiar este rango entre los últimos 7, 14 o 30 días. Ya queda muy poco para que pueda analizar tus reels y sacar conclusiones. Pero antes de continuar, ¿qué tipo de cuenta de Instagram tienes? Por defecto, la cuenta que abrimos en Instagram es de tipo personal, pero existen más variantes que pueden configurarse con solo realizar unos sencillos pasos en la app. Hablamos de la cuenta de empresa, cuenta de creador, y cada una tiene sus características propias. Sí, aunque es algo irrelevante, es muy importante saberlo, ya que puedes tener una configuración diferente. Los diferentes tipos de cuentas que hay son la cuenta personal, que es la que suele tener todo el mundo, con esta, sin embargo, no tienes acceso a ningún tipo de estadística. Luego tenemos la de la cuenta del creador, que es la que tienen, por ejemplo, los influencers. Puedes ver métricas de tu audiencia, que con la personal no se puede. Es una buena opción si quieres empezar a analizar tus posts. Y la cuenta profesional es la que deberías tener si tienes un negocio. Puedes visualizar todas las métricas, promocionar publicaciones, como los reels, para llegar a más gente. O Incluir llamadas a la acción como que te contacten por email. Ya. Ahora, si ya tienes el tipo de cuenta que te interesa, bien, entonces sigamos con el proceso. Primero, coges tu móvil, abres Instagram y ves siguiendo estos mini pasos para poder acceder a la estadística. Primero que nada, vas a tu perfil, ¿ok? entras a la sección de los Reels. Una vez que hayas entrado, Haz clic en los tres puntos verticales de la parte inferior derecha y ahí te aparecerá Ver Estadística. Y le das clic. Otra opción también podría ser eh, entrando a la sección del feed. Y si tienes los reels compatibles allí, haz clic en uno de ellos y te saldrá por debajo eh, ahí mismo y dirá Ver Estadística. Y ahora, ¿qué puedes hacer con toda esta información? Primero que nada, cálmense, ¿ya? Yo sé que es fácil, o sea, es fácil que pasen de la emoción al agobio por tanta información que le estamos dando. Y con, may, y con mayor razón, con todo lo que, lo, 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 lo que le hemos dicho. Así que quédense un poco más y les daremos algunos consejos para que entiendan mejor estas métricas. ¿okay? ¿Cómo sacaremos las conclusiones a partir de las estadísticas de Reels? Muy bien, has accedido al fin al apartado de estadísticas. Pero, ¿Y ahora qué? Antes de nada, es esencial que entiendas las siguientes métricas que aporta Reels. Cuentas alcanzadas es el número de cuentas que han visto el Reel al menos una vez. Si observas que tu Reel ha llegado a muchas personas, pero el número de reproducciones es mucho menor, significa que algo en ese contenido no ha funcionado del todo bien. Luego tenemos las reproducciones, que es una métrica muy relevante en el formato Reels. Significa que de todas las cuentas alcanzadas se ha visualizado el video X número de veces. También están los me gusta, bueno, no hace falta entrar en detalle, ya sabemos todo lo que es. Eh, los comentarios es una métrica que valora bastante Instagram, ya que favorece esas publicaciones que tienen muchos comentarios, porque significa que han llamado el interés de los usuarios y que se está generando interacción social en ella. Uno de los objetivos de cualquier red social. Eh, las veces que se ha compartido es el número de veces que simplemente se ha compartido por mensaje directo a otra cuenta o en Stories. Si tienes bastante, significa que el contenido ha sido relevante para la persona que te ha visto. Y no solo eso, sino que también cree que será útil para más personas. Suele costar que el número sea muy alto, pero es un buen indicador que la gente comparta tus reels. Por último, las veces que se ha guardado, sin duda, es una de las métricas clave que más en cuenta tiene Instagram, además de los comentarios. Y si tienes bastante guardados, felicidades. Has encontrado, han encontrado útil tu contenido y quieren verlo más de una vez. A partir de esto, se te pueden plantear estos dos escenarios posibles y a continuación te detallamos qué acciones debes llevar a cabo según los datos que arrojen tus estadísticas de Reels. ¿Qué pasa si no tienes muchos guardados? Crear contenido guardable es esencial para que el algoritmo de Instagram te tenga más en cuenta. Con cada guardado se le está indicando a Instagram que tu contenido es digno de ser visto más de una vez y que por lo tanto estás haciendo que la gente pase más tiempo dentro de la aplicación, justo lo que quiere Instagram. Un consejo que te damos es que apuestes, por ejemplo, por contenido educativo, donde resuelva una duda o problemas a las personas a través de mini tutoriales, listado de ideas, etc. De esta forma motivas al usuario a que guarde tus Reels para volver a verlo después, ya que le está aportando información útil. ¿Y ahora qué? ¿Qué sucede cuando no llega a muchas cuentas? Reels puede ser un formato muy, muy divertido de utilizar y puedes llegar a pasar mucho tiempo creando este contenido. Pero ten en cuenta que si todos nos hemos puesto a hacer Reels como si no hubiera un mañana, es sobre todo con un objetivo claro, aprovechar la visibilidad que le está dando Instagram para así llegar a más cuentas. Más cuentas. Y claro, cuando ves que después de pasarte un buen rato eh, pensando en el contenido, grabando, editando, este tiene solo 200 visualizaciones, es fácil de deprimirse, porque me ha pasado. Pero que no cunda el pánico. Estos son algunos consejos que puedes seguir para aumentar ese alcance. Primero, utiliza los hashtags. Si los ha sí, los hashtags importan. Nunca han dejado de hacerlo. Y la clave es que los utilices con cabeza. Te recomendamos que uses unos 15 como máximo y que formen parte de estas categorías relacionadas con el contenido de ese Reel, con tu sector y con el público objetivo que tienes. También es importante que pongas los hashtags en, en el espacio para la descripción. Si los pones en la zona de comentarios, se pierde el alcance. Segundo, utiliza la música en tendencia. No es que sea 100% obligatorio, pero sí que ayuda a que tu Reel se visualice más. Recuerda, la clave está en hacer reels con estrategia. Sabemos que la tentación de empezar a hacer reels a montones es alta, muy alta, pero que este nuevo formato no te sigue. Es posible que llegues a muchas personas y que empieces a aumentar tu número de seguidores, pero ten en cuenta que si estás en Instagram para conseguir clientes o para que interactúen contigo porque les gusta tu contenido, de poco y nada te sirve tener seguidores fantasma. Por ejemplo, si eres un e-commerce, aprovecha Reels para mostrar tus productos y sus beneficios, como se usan tutoriales para sacarles partido lo que se te ocurra. Si eres un negocio de servicios, como estudio de diseño, te puede interesar mostrar tu proceso de trabajo de principio a fin o que vean cómo gracias a tus diseños han habido, han habido un gran cambio para el cliente. También aumenta la visibilidad de tu marca. El algoritmo de los Reels favorece las cuentas que generan contenido frecuentemente en este formato, dándole mayor visibilidad y, en efecto, mayor presencia digital y reconocimiento de marca. Todo objetivo que queramos lograr debe hacerse bajo una estrategia. De esa forma podremos actuar bajo un plan de acción que nos garantice o al menos nos ofrezca una mayor posibilidad de lograr nuestra meta, vender a través de Instagram Reels. Eh, bueno. Eh, no se sabe con exactitud qué tan detallado es este proceso, pero podría ser muy bueno sobre tus preferencias visuales. Y debemos tener en cuenta que el algoritmo de Reels aprende con el paso del tiempo. Como os ha señalado anteriormente, los clips que se han compartido desde TikTok han sido limitados por Instagram. Instagram indicó qué factores hacen que un Reels se muestre con menor frecuencia en esta red social, indicando que castiga los siguientes comportamientos. Así que mucho ojo con esto. Primero. El contenido que tiene mala resolución de video, un mal audio o marcas de agua. Como ya sabemos, los videos de TikTok se descargan así, por ende, mucho cuidado con esto. ¿okay? Por otra parte, también los reels que se enfocan en información política. Después vamos a explicar eso. También material realizado por figuras políticas o partidos políticos, así que mucho, no, mucho ojo con esta información. Bueno, en, eh, en las últimas eh, consideraciones llama mucha la atención. ¿Y por qué? Bueno. Esto porque hacen alusión a dos, a dos acontecimientos anteriores que tienen que ver con Instagram. En cuanto a las marcas de agua, como habíamos hablado anterior, Instagram ya ha dicho anteriormente que dará menos visibilidad a aquellos videos que incluyan la marca de TikTok. Por eso, mucho ojo con eso si van a descargar un vídeo. Mientras que los Reels con información política se han hecho esfuerzos para mantener a Facebook y otras redes sociales ser libres de contenido políticamente tendencioso. Así que mucho cuidado si van a hablar de política en sus reels. Bueno, ¿y cuáles son los reels que más venden? No todos tus reels irán direccionados a ventas. Lo mejor es que solo un 20% de tu contenido sea para vender. Entonces, ¿cómo puedes distribu distribuir tus reels para vender? Educando. Educando sobre lo que vendas. Esta es una de las mejores estrategias. Educa basado en el producto. Educar es importante. Demuestra que sabes lo que estás vendiendo. Tu audiencia se sentirá atraída por, su, por tu producto o servicio y por sobre todo por tu marca. También tomarán en cuenta que si compartes tus conocimientos de forma gratuita, lo que vendes debe ser igual de increíble. Así que crea reels, que eduquen, explica un tema, una definición, haz mitos y verdades, llena a quienes te consumen tus reels de educación de valor, debe identificar un problema dentro de un nicho. Luego ofrecer una solución rápida para que puedan tomar acción y si quieren aprender más, le ofreces tu producto o servicio. Muestra tu producto o servicio y señala los beneficios que éste tiene. Recuerda que no le estás vendiendo algo a máquinas, sino a personas, así que la venta debe ser humanizada. Bueno, ahora te enseñaremos cómo usar Instagram Reels para tu negocio. Los emprendedores han encontrado en Instagram las herramientas para comercializar sus productos. Entre ellas se encuentra la función de Reels. Pueden utilizarse de manera estratégica y hacer aún más exitoso tus contenidos en tu cuenta de Instagram. Más que para ser parte de la novedad, la herramienta puede representar oportunidades de mejora para sus empresas. El formato de video es ideal para compartir diferentes contenidos que despierten la curiosidad de los nuevos usuarios, incentiven el contacto con la empresa e influyan en una posible decisión de compra. Si tienes una marca y quieres impulsarla a través de Reels para atraer a tus clientes, te compartimos beneficios y cómo aplicarla para posicionar tu negocio en las redes sociales. El desarrollar contenido dinámico, creativo y viral puede representar un mayor alcance mantenerse actualizado con todas las novedades y funciones disponibles en las redes sociales puede representar más oportunidades para que tu negocio sea reconocido con más y nuevos usuarios, generando más tráfico, audiencia y hasta más interacciones. bueno, primero se divertido. este formato requiere un contenido puntual pero llamativo. ok? hablamos de humanizar el contenido. Pero más importante es dejar que los consumidores conozcan lo que está detrás de tu marca. ¿okay? De esta manera, hace humanizar el negocio. Compartir con tu público, mostrar el día a día de tu equipo, rutinas, procesos, informaciones y consejos para tu audiencia. Es sin duda una forma para lograr cercanía con tu público. En este sentido, este formato nos brinda los reels, que nos brindan los reels, son excelentes para hacer contenidos que generen empatía con tu marca. Esto hace un valor muy apreciado por los consumidores en la actualidad. Y también es muy importante que incluyas a tus usuarios. Si alguno de ellos hace una reseña o comentario, reconócelo y cómo, qué mejor que hacer un reels o juntarlos en un Instagram TV. De esta forma crearás reputación y atraerás a potenciales consumidores que quieran vivir la misma experiencia que los demás usuarios. También puedes crear colaboraciones. Algunos de ellos podrían ser por ejemplo, hacer un video con aliados de tu empresa, expertos o incluso pequeños influencers que podrían aportar mayor valor a tu marca. Pues ellos son especialistas en conectar con la gente de forma lúdica y entretenida. Una vez que tengas el contenido, basta con, etiquet con etiquetar al usuario con el que hayas hecho la colaboración para darle mayor notoriedad a tu publicación. Y recuerden que, no hace falta tener un equipo de, de, o sea, de, 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 de última generación para poder subir tus tu videos con esta herramienta. Pero siempre es necesario contar con una buena historia, evitar imágenes borrosas o textos excesivos y e incorporar también algo de iluminación y una música atractiva. Siguiente, Brian, por favor. Buenas tardes a todos. Eh, ahora les quiero mencionar que se acaba de, de mandar al chat el link del formulario para que se anoten los que están presentes en este taller. La idea es que lo respondan para poder así enviar el diploma del, del curso de Instagram Reels, que va a estar firmado por las ambas universidades, de Universidad de Valparaíso y Universidad de Actaportzalco. Para que tengan presente también que deben ingresar sus, su nombre y sus dos apellidos. Gracias, Patricio. No olviden eh, inscribirse en el formulario que está en el chat. Continuamos. Bueno, y llegó la parte más entretenida. A continuación, les dejamos un mini tutorial de cómo crear un RIS. Hola, mi nombre es Elena Saavedra y hoy te voy a enseñar a hacer un Reels. Abrimos la aplicación Instagram, nos vamos a nuestro perfil, seleccionamos el más de la esquina superior, luego Reels. Nos salen cinco herramientas en el lado izquierdo de la pantalla. Arriba tenemos el Flash. La primera de ellas es la herramienta de audio para añadir música a tu video. Puedes usar las sugerencias que se muestran o buscar una canción concreta usando el buscador. Antes de elegir una canción, puedes escuchar una previsualización pulsando el botón de reproducción. Para elegir la canción que quieres que acompañe tu video, debes elegir la parte que quieres usar en tu video, usando los selectores para el inicio y el final del recorte. Luego tenemos la duración del reel, 60, 30 y 15 segundos. Luego tenemos la velocidad para que sea más rápida o más lenta de lo normal. Instagram Reel te permite elegir entre 6 velocidades de reproducción. Para velocidades lentas son las con el punto primero y las velocidades más rápidas son las sin el punto. Por supuesto que no podían faltar en Instagram Reel los efectos. Puedes elegir el efecto filtro que quieras, que quieras que se aplique a tu video. Los efectos de Instagram Reel funcionan de modo muy similar a como los hacen las historias de Instagram, de modo que puedes cambiar de efecto eligiendo en la lista. Puedes ver al instante cómo queda cada efecto que apliques. Esta herramienta tiene dos deslizadores. El primero determina cuándo empezar a grabar el video y por tanto sirve de temporizador. De este modo lo puede usar para empezar a grabar unos segundos después de pulsar el botón de grabación. El segundo determina cuándo parará de grabarse el video y por tanto es un modo de determinar la duración final del clip. Así puedes combinar ambos ajustes. En la esquina superior derecha tenemos la configuración de la cámara, donde tenemos el guardado, si deseamos guardarlo en nuestra galería donde vamos a tener las herramientas de la cámara y si usar de manera predeterminada la cámara frontal. Con todo preparado solo falta hacer la grabación en sí. Para ello debes pulsar el botón de grabación y se comenzará a grabar. En la parte superior de la ventana puedes ver una barra que indica cuánto llevas grabando en la relación a la duración máxima del clip. Hay una, hay una persona que, 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 que pregunta, dice, hola, ¿cómo puedo crear un Reels y que no pierda su calidad? Y bueno, aquí, aquí te puedo dar un, un mini tip. Lo que pasa es que para, para Instagram, para ahorrar datos, al momento de subir, siempre baja la calidad. Es por esto que tú tienes que entrar a la configuración y meterte en la parte donde dice calidad y creo que si no me equivoco dice HD o si no me equivoco 720, la verdad. Y ahí tú tienes que, darle, le, tienes que dar clic a ese, a, ese, a ese enunciado para que no pierda, o sea, para que no ahorre la, la aplicación eh, al momento de crear tu RIS. ¿Ok? Ok. Gracias por responder esa duda, Ignacio. Bueno, ahora hay unos consejos. No, eh, en en calle calle falta tenemos un. nuestro Ignacio. Eh, Puedes poner una pausa. Tenemos Adrián? controles de audio. Eh. Creo que hablé muy rápido en el video, así que voy a, hablarlo, voy a explicarlo un poquito más lento en la anterior diapositiva eh, de, la de cómo hacer el Reels. Eh, primero, ya sabemos todo, entramos a la aplicación, luego nos vamos a nuestro perfil, a la, en la esquina superior nos sale un más. Ahí nos tira las diferentes eh, formatos que tiene Instagram, que está Historia, Instagram TV, apretamos Reels. Y ahí ya tenemos en nuestra pantalla eh, toda es. la. Eh, tenemos nuestra imagen, tenemos las, las cinco herramientas, primero tenemos la de audio. Quiero decir algo: que como yo soy como creadora de contenido en mi página, en el audio, para las cuentas que se ponen como empresa, la cuenta profesional la que mencioné antes, solo nos salen canciones como de artistas no tan conocidos. Me refiero a que no te va a salir Justin Bieber, que no te va a salir. Eh, Domelipa, o sea, la Domelipa, la Ade, Adele, ninguno de esos. Entonces, el form, para que te salgan esas canciones, debe tener la cuenta, eh, no la personal, sino la cuenta de Única, que es la, les confirmo el tiro el nombre, la cuenta de Creador, que es la que les dije yo de los influencers. En esa te salen todas las canciones. Eh, luego tenemos eh, la duración, que eran 15, 30 y 60 segundos. Eh, la velocidad, las velocidades que son para que te salga más lento el video, es con el punto primero y las otras son sin el punto. Los efectos, que ya los conocemos por historias de Instagram, que son los efectos de belleza o con fondos y esas cosas. Y el temporizador. Y la cuenta regresiva también está ahí en el temporizador, que la cuenta regresiva es de 3 a 10 segundos. Y el temporizador es donde quieres que se pause tu vida. Eh, Comenzamos. Eh, siguiente. Eh, Jaro. Eh, muchachos, quedan dos preguntas igual en el chat. Gabriel pregunta: creador o emprendedor, ¿han mandado la música más amplia? Sí, sí, y sí. Y la otra. Es Evaraden, Araneda. ¿Cómo se cambia el tipo de cuenta en Instagram? Ya, o sea, ¿sí eh, mira, a la primera sobre el creador emprendedor, para las dos cuentas es exactamente la misma duración. O sea, no hay problema, no, no para, por tener una u otra te van a dar más o menos tiempo. ¿Ok? Tú puedes, para las dos, exactamente el mismo. Tú puedes ocupar la misma música en las dos cuentas. ¿Y ya? Yeah. ¿La yo, Nacho? Claro, ¿Cómo claro. cambiar la cuenta? Bueno. Eh, vamos a. Expli bueno, te voy a explicar cómo cambiar de cuenta de, de la que abrimos por defecto, que es la cuenta personal, a una cuenta creadora o una profesional. Eh, entras a la aplicación de Instagram, te diriges a tu perfil en la esquina inferior derecha, toca en el icono de tres líneas de la esquina superior derecha también, en el menú te aparecerá configuración. Tocas esa. Busca en la sección cuenta. Si te fijas bien, las últimas opciones son cambiar a cuenta de creador y a cambiar cuenta empresarial. Elige la que te interese. En el caso de que las la cuentas de creador, tendrás que seleccionar tu tipo de perfil y si decides si quieres que se vea o no de manera pública, activando o no, mostrando la etiqueta de categorías que pueden ser eh, accesorios, eh, creador de contenido, periodista. Eh, modelo, entre otros. Eh, una vez confirmada tu cuenta, eh, quedará convertida en un perfil empresarial o creador. Espero haber podido responder tu pregunta. Ya, eh, había otra persona que preguntó, eh, discúlpame, déjame leer, déjame leer un poquito, que decía, ah, no lo encuentro. Ah, decía, se puede subir una canción que no aparezca en Instagram. Y mira, generalmente Instagram ocupa su base de datos en base a la aplicación Spotify, la cual solamente se dedica a crear, o sea, a compartir la música de los lo artistas. Si la música del artista no es conocido, por ejemplo, un artista nacional o bueno, etcétera, lo más probable es que Instagram no haya incluido esa canción en su base de datos principal habría que poder pasar dos opciones o que lamentablemente nunca la agregue o con el paso del tiempo sí la agregue pero generalmente te recomiendo que ocupes canciones llamativas las que generalmente se escuchan en los riffs o en los tiktok te digo porque eso eso siempre es los que vas a encontrar o sea esos tipos de canciones siempre se van a encontrar en, lo in, en en el instagram pero ojo con eso trata de no ocupar o sea trata de no buscar música la cual o sea la cual el artista no sea tan conocido eso eh, chicos, vamos a acumular todas las preguntas para un espacio que, que, que creamos en el final para seguir con la presentación, porque a lo mejor nos pueden estar haciendo preguntas que aún faltan que nosotros expliquemos. Claro, claro. Continuamos, eh, Jaro, con la siguiente y le ponemos play. Acá ya tenemos nuestro video grabado, tenemos controles de audio donde bajar el audio de la cámara o agregar música. Efectos como helio gigante vocalista entre otros. Podemos grabar la voz en off como lo estoy haciendo con este video poner efectos arriba del que ya teníamos. Luego tenemos la herramienta de sticker, que son los keys pueden ser, que son sticker en movimiento. Podemos buscar lo que deseamos y va a estar en un sticker en movimiento. Como esto que estamos ubicando en el Reels. Los presionas y tú decides en qué lugar ubicarlos del Reels. También están los stickers predeterminados de Instagram. Tenemos los lápices que hay distintas puntas. Podemos elegir el tamaño y el color de ellos. A continuación, la letra. Podemos elegir el formato de la letra, color, tamaño y la fuente que esté disponible en el Reels. Podemos agregarle movimiento predeterminado que está en el Reels y cada fuente tiene uno distinto. Luego presionamos siguiente y ya estamos en la parte de compartir. Podemos elegir la portada. También podemos agregar una directamente desde el rollo fotográfico o del Reels. Yo acá agrego de mi galería la portada. Recortamos la foto que agregamos de la galería y podemos etiquetar a personas, vamos a etiquetar a Eiko, cambiar el nombre del audio que hicimos en nuestro video. Cuando hayamos terminado, puedes añadir un texto o pie de foto y elegir si quieres compartirlo en el feed o guardarlo para más tarde como borrador. Espero que te haya gustado esta guía de cómo hacer un Instagram Reel. Y ahora es tu turno. El contenido que publiques en Reels es eh, crucial que sea original para esta plataforma. Si subes una historia o un video al feed y luego vuelves a publicarlo en Reels, perderá parte de su frescura, esencia y quedará muy repetitivo. Eh, también eh, los efectos y Acá la ya tenemos la alegría de grabados filtros, tenemos controles de audio eh, que tienen los reels de Instagram son totalmente amplios y se están actualizando de forma constante lo mejor es que siempre esté al día eh, de todos de todos los que hay para que así le saque el, mejor, el mayor provecho a tus clips continuamos bueno algunos consejos Sabías que al igual que los captions de las fotografías, solo puedes añadir hasta 30 hashtags. Si sobrepasas este límite en tus Reels, Instagram los considerará como spam. Podría, o sea, podrás escribir un texto para explicarle a los usuarios de qué trata, pero recuerda que solo dispones de 2.200 caracteres. Para vencer al algoritmo de Instagram, es importante que trabajes tu contenido siendo persistente, estar en constante comunicación con tu comunidad y traer contenido que genere interacciones. Busca inspiración en otras personas que manejen estas herramientas. Para que puedas llegar a ser un buen creador de contenido en Reels, es necesario que siempre estés al día con las tendencias diarias, así como los challenges que realizan otros creadores en la app. Business Insider compartió que Instagram también le dio recomendaciones sobre la frecuencia de las publicaciones, las cuales son tres publicaciones en feed a la semana, incluidos los reels en el feed o publicaciones eh, en Instagram, ocho a diez historias a la semana y al menos dos al día, cuatro a siete reels a la semana, uno a tres Instagram a la semana, incluido Instagram Live. Discúlpeme, está en mute. Bueno, y ahora por último, recuerden, los primeros segundos son los más claves, debido a lo fácil que es cambiar tu video, solamente deslizándolo. Así que mucho ojo con eso. Así que si la persona no le gusta tu video, nada más entrar, solamente qué va a hacer, pasar al siguiente. Entonces, para esto, para que tu red se haga viral, tienes que encontrar ese gancho entre los dos y tres primeros segundos, ¿ok? Para que este usuario tenga ganas de ver más. No puedes pretender empezar el video muy lento. Tiene que ser dinámico, incluir un tipo de contenido que se vaya estirando y que quieran ver tu reel hasta el final. Y sí, sabemos que tu video bailando, tu canción favorita es muy bonito y te encanta. Pero tenemos una estadística que te puede interesar. Se calcula aproximadamente que el 80% de los usuarios en Instagram visualizan los videos sin sonidos, ya que ya sea en historias, en los videos de las publicaciones o en otros tipos de reels. Para solucionar esto, debes incluir algo de subtítulos en tus videos, sobre todo si son explicativos. O sea, si son tutoriales, traten de agregarle un poquito de fuente, porque recuerden, la gente generalmente no ocupa tanto el sonido. Bueno, lo, que es, lo siguiente será una apartada llamativa. Esto siempre es ideal. Las, perso las personas, lamentablemente, suelen pasar por alto cuando hablamos de los reels, eh, ya que la gente acostumbra principalmente el contenido. Ah, perdón, se, se centra generalmente al contenido y no a lo que hay en el exterior, o sea, solamente en el video. Esto sucede debido a que los reels se muestran principalmente en la sección de los reels y en la sección de la lupa, por lo que los usuarios no piensan que cuando alguien entra en su perfil y va a ver los reels, eh, nada más lo que aparece son las portadas, ¿ok? Así que, por favor, mucho ojo con eso, traten de ocupar una portada y una portada llamativa para a la hora de crear sus reels. Bueno, no incluyas la marca de agua de TikTok. Para solucionar este problema, te enseñaremos a cómo descargar videos TikTok sin marca de agua. Si no quieres descargar ninguna aplicación en tu móvil ni dar tantas vueltas descargando y subiendo los videos, puedes recurrir a algunas páginas web desde el navegador móvil que te ahorrarán algunos pasos. Por ejemplo, tener una cuenta, o sea, tener en cuenta a SaveFrom. La dinámica que ofrece esta página no podría ser más simple. Solo pegas el URL del video de TikTok y le das a la flechita que te genere la descarga. Verás que te da la opción de descargarlo en MP4 o MP3. Así que una vez que eliges el formato, pulsa descargar y ya tendrás el video de TikTok sin marca de agua disponible en la galería del móvil. Otra opción similar es Coolout, que te permite descargar el video automáticamente sin marca, con solo pegar el URL. O también puedes optar por SnapTip, que tampoco te pedirá que te registres en el sitio o dejes algún dato para descargar el video sin el logo de TikTok. Usar estas opciones web es mucho más simple que usar aplicaciones ya que es... Descargarás el video listo para usarlo como desees, pero dependerá de tus preferencias. Recuerda que las opciones para copiar enlace, para pegarlo en cualquier página web o guardar video para quitar la marca de agua desde una aplicación, las encontrarás dentro del menú compartir en las aplicaciones de TikTok. Así que solo ve al video de TikTok que te interesa, da a compartir y elige una de esas opciones dependiendo si deseas usar una aplicación o una página web para quitar la marca de agua. Y bueno, sin más preámbulos, creamos este mini espacio con mis compañeros para resolver dudas y aclararlas de la mejor forma, con confianza y sin nervios. Porque aquí los nerviosos somos nosotros. Sí. Así que, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? Claro, ahora, ahora, ahora pueden repetir sus preguntas las personas que lamentablemente no pudimos responderle. ¿Ok? Sí, quieren, nos hablan por. Tienen su cámara, claro, o solamente claro. el audio o por el chat, estaremos atentos a sus preguntas. Hola. Hola, hola. Mira, hablas con Gabriel. Sabes que yo estaba haciendo casi todos los cursos con ustedes, pero um, empecé a usar para sacar la marca de agua de TikTok y sabes que el engagement me bajó, pero absolutamente a un octavo de lo que yo tenía. Por ejemplo, mis reels llegaban a 5000, 4000 con la marca de la empresa usé la aplicación donde me descargaba con la música ya puesta lo subí a Instagram y el engagement se fue pero a la Michi ¿me entiendes? entonces Entiendo. yo antes usaba otro, bajaba la imagen animada y la subía a Instagram y le agregaba el audio pero ese engagement era mucho mayor al que ustedes están enseñando, entonces quiero saber ¿a qué se debe eso? tengo una campaña preparada para, para Halloween, entonces en verdad como que me desanimé con lo último que aprendí pues, ¿me entendí? porque lo descargué y en verdad se fue a 400 visitas siendo que tenía 5.000. Mm, pueden pasar dos cosas. Eh, yo voy a atender la pregunta. Si alguien me quiere complementar, perfecto. Pero eh, pueden pasar dos cosas. Lo que pasa es que la información que buscamos fue de exactamente de lo mismo Instagram, diciendo que no quieren, eh, no quieren priorizar la información, o sea, la, los videos de TikTok. Eso, primero que nada, eso es lo que quieren hacer eh, Instagram con la aplicación de, de, de TikTok. Por otro lado, es que puede haber sido es que tú al descargarlo lo hayas descargado con una mala calidad. No creo que haya sido el caso porque tú te hubieses dado cuenta. No, pero generalmente... No, y en verdad, ¿sabes qué? Que a mí me pasa mucho de que yo sigo Instagrammer que son de, de contenidos, y en verdad por ahí me da mucho más resultado que con los formatos oficiales de Instagram. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo,. Eh, cargarlo con la música ya decían de que al final pierde la calidad y o sea pierde el engagement entiendo o sea que el video que al tiro con la música es distinto a que el video esté animado y después le pongas la música eso es como lo que yo leí y es como lo que me soluciona pero pensé que era otra fórmula mm, yeah. entonces tu problema tú me dices que tú descargaste el video eh, sí con Sacaste sacaste la marca de agua de TikTok y notaste menos visualización que la anterior. Sí, mira, sí, yo el... antes le sacaba la visualización, la, la marca de agua por los tres puntos de TikTok, lo bajaba como imagen animada y después lo transformaba en mi teléfono a, una, a un video. Y con eso le agregaba la música y lo subía. Y ese engagement es súper distinto, mucho superior a que si yo descargo el video. Con estas páginas que ustedes sugieren, donde te elimina la marca de agua y ya te deja el video con el, la música grabada. ¿Me entiendes? Entonces, al momento de subirlo, nos da ese engagement de acuerdo a la amplitud musical, digamos, las búsquedas musicales. Claro, es que en realidad lo que busca Instagram es que tú creas, crees, o sea, crear en el, en el RIS. Eso es lo que quiere Instagram. Instagram es de que tú grabes el video en el reels, que, pon, que pongas tu audio así hablando, o que pongas la música en el reels, que diseñes en el reels, que, que pongas sí, los pero, stickers en movimiento, no quiere que... Tú pero pero lo, tu split, video. lo split y las transiciones no las tiene eh, los Instagram reels, o los tiene TikTok, entonces claro. lo que es muy plano claro, Eso es lo que decíamos al principio, de que el reels, lo que tiene, eso lo nombraste tú, Ávila? Claro, claro, claro. Eh, había dicho que eh, en este momento eh, TikTok tiene mejores transiciones que Instagram. Por eso si quieres si quiere editar tus videos, puedes ocupar, puede ocupar TikTok. Lo otro que te quería decir también es que puede ser, como tú notaste, menos, 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 menos cantidad de público, es que también recuerda que el target, o sea, la, el, donde está el más porcentaje de, de población, eh, puede ser que sea tu me menor, de menor edad en TikTok y que eh, en, en Instagram por ser mayor edad no tenga tanta visualización por eso a lo mejor tu, 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 tu no video... no si estamos como hablando de dos comunidades distintas y es la misma comunidad que tiene un engagement cuando el video lo saco desde Instagram de una forma o, o sea cuando lo traigo de TikTok, TikTok de una forma a cuando lo traigo de otra mm. Bueno, ¿qué te podría decir? Eh, gene, trata de ocupar, trata de no descargar el video de TikTok a, y pasarlo a Instagram. Si puedes lograr hacer el mismo video en, en Instagram y priorizar la plataforma de Instagram, estoy casi seguro que Instagram sí te va a premiar por esto. Y no si tú sacas el video de, de TikTok y lo pasas a Instagram. Ok, gracias. No a ti, que te, te igual. Gracias por la pregunta, muy interesante. Una persona nos dice aquí cuál es el mejor horario para publicar tu RIS. Trata de pensar como que esa persona eres tú. Eh, acá voy yo, Ávila. Perfecto, eh, esto sale en las estadísticas del eh, Instagram. En Instagram, cuando explicamos eh, de con dónde encontrar las estadísticas de tu perfil, nos sale tu, el horario de, las, de tus seguidores que están activos en tu perfil. Ejemplo, en el mío me salen que 15 están a las 6 de la tarde. Pero a las 9 yo tengo un 80% de personas que están activas y es pueden ver mis publicaciones. Por eso es muy importante que tú entres en tu perfil, eh, si ya sea el creador o profesional, y sale ver estadísticas. Y ahí tú puedes compartir la, la, ver y ver en realidad en los siete días o el día lunes a qué hora es, el día martes a qué hora es, y ver eh, tu público a qué hora está activo contigo. O también en el Reels, también está la estadística. Entonces es muy importante lo que ya mencionamos del algoritmo, ver eh, cuándo tu público está viendo tus cosas. Por eso, ver las estadísticas de tu perfil y del Reels. Eh, quedaron una pregunta antes. Exacto. Y hay una ah. persona que nos dijo, yo tengo una duda con respecto al algoritmo. Dice, si las reproducciones son mucho mayores que los likes, significa que hay algo... En de, perdón, perdón, disculpa. Sí. Eh, si las reproducciones son mucho mayores que los likes significa ah, me me, me, me para adelante ya eh, si las reproducciones son mucho mayores que los likes significa que había algo que no está de todo bien en los reels, o se referían a otra cosa mira generalmente las reproducciones van a ser mucho mucho mayores que los likes, porque generalmente nadie le da o sea muy, el porcentaje es mucho menor entonces si te pasa eso es lo más normal del mundo ya Sí, eh, por si acaso, o sea, no, no hay problema en que, en, que, en que tengas más reproducciones que like. Eso generalmente va a pasar. Pregúntale, por ejemplo, a, a mi compañera Selene, yo creo que Selene también te pasa, que generalmente tiene mucho más reproducciones que like, ¿o, o, o no? Claro, yo en mi página, en mi emprendimiento también, yo puedo tener 3.000 eh, reproducciones y solamente 87 likes. Entonces, eh, es, hay que tener en cuenta, de lo que dijo Ignacio Ávila, que el título que uno pone, el, el enganche que uno pone al principio de esos 2,3 segundos que hay, es muy importante porque, claro, a mí me cuenta como reproducción eh, que vean solo un segundo y que suban, me cuenta como reproducción. Pero no enganché a esa persona porque subió al tiro, entonces es importante esos 2,3 segundos poner un título llamativo y que llame la atención para que la persona siga viendo mi video y le dé like y no solamente diga, mm, ya, sigo. Y pero cuenta como reproducción, pero no vio mi contenido. Otra pregunta que nos dicen acá, dice, que esta es bastante simple, dice, ¿cuál el, eh, ¿se puede compartir un Reels a Instagram por Facebook? Mira, tú puedes compartirlo directamente y también puede, puede descargarlo, aunque si lo subes, puedes subirlo como a dos formas. Puedes como historia, en History, en, History, History, o sea, perdón, en Facebook History, o... Eh, subirlo como un video independiente y se debería exactamente igual. No hay ningún problema con eso. ¿Sabes cuál es? Ahí hay un problema. El problema es que Facebook tiene más eh, derechos de autor musicales que Instagram. Entonces va a bajar el video. Ahí hay que usar videos con música que estén libres de derechos de autor. Así es. Eh, Facebook baja, tú puedes estar hablando, incluso Instagram, tú puedes estar hablando y puede haber una canción de fondo. De fondo y, y la y te baja tu, tu video, tu Reels. Yo hacía en vivos y no sé, estaba escuchando música atrás y después puede estar cinco minutos y después cancelado por Instagram, por los derechos de autor. Así que hay que tener mucho cuidado con eso al subirlo a Facebook. Y eh, no como Reels en Instagram. Eh, otra pregunta, no sé si quieren responderlo mi compañero. Dice. ¿Y cómo, se, cómo sé si, si mi Reels tuvo un buen alcance? O sea, ¿cuál es la métrica entre visualizaciones y likes? Te podría decir simplemente, tú observa tu perfil y ve cómo funcionan tus métricas. Supongamos que tú generalmente alcanzas a 200 personas y tuviste 10 likes. Tú te vas a dar cuenta y Instagram te va a ir diciendo... ¿Qué, ta, qué, qué, ¿Qué tanto alcance tuvo tu, 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 tu Reels? Dependiendo, por ejemplo, si ahora sacaste 500 visualizaciones y sacaste 20% más de likes, significa que ahí, ahí tú tienes que darte cuenta que Instagram te está diciendo lo que estás haciendo es correcto, sigue haciéndolo. ¿Se entiende? Pero no te podría decir exactamente una métrica exacta, porque generalmente todas las cuentas son diferentes y además todos los públicos son diferentes. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que te bases en tu estadística, Exacto. porque puede que tengamos, yo, ejemplo, tengo 2.000 seguidores y estoy teniendo eh, 100 me gustas. Eh, claramente de los 2.000 seguidores también tengo seguidores fantasma, que no nos conviene tenerlos porque no interactúan con nuestro contenido. Entonces es muy importante saber nuestras métricas, no basarse solamente en, en una página, en un perfil de un creador de contenido, porque él puede tener un millón de seguidores y tiene buena, buen alcance, claramente, por la cantidad de seguidores que tiene. Por eso es importante ver las métricas de uno, como le enseñamos eh, en las diapositivas anteriores. Mm. Aquí hay una parte donde dice en una sí, diapositiva te, ¿Te puedes devolver ávila esa diapositiva, exacto. No, no, eh, Brian, perdón. O Brian. Hola, mi nombre es Selene Isabel. Brian, es la por donde están los ojitos, Má, más atrás, más atrás, donde estamos hablando del algoritmo, más atrás. Eh, Esa. Ryan, es la que estaba, salía la etiqueta, los ojos, la pasaste. Está en la que, ¿cómo usar Instagram para tu negocio? Es la siguiente. Ahí. Eh, me dice que solamente nombramos la primera y que era ser divertido bueno, eh, en la 2, etiqueta los productos. Ruiz te permite etiquetar aquellos, que, aquellos productos a los que hace referencia en los videos que subes y que seguro es necesario, eh, que seguro llamará la atención. Eh, cuando los incluyes, es más fácil que los usuarios accedan a ellos en la, en la compra y sin más complicaciones. Entonces, se van directamente al producto a verlo eh, y a comprarlo, obviamente. Y después tenemos las especificaciones técnicas. No sé si Ávila o Ignacio Pérez le leyeron esta parte. Chicos. Está apagado el micrófono, Ávila. Discúlpame, discúlpame. O sea, eh, o sea normamos la primera que era que había que ser divertido, las etiquetas sí. y de la parte técnica. Uh -huh. Sí, esas eran las dos que ya la habíamos nombrado. Son, son las partes técnicas y la etiqueta del, de cómo de cómo usar Instagram Reels en tu negocio. ¿Esta respuesta a la pregunta? Sí. Eh, Raquel, eh, ¿por qué será que no tengo la opción de crear un Reels desde la cuenta de mi emprendimiento agregada, desde mi cuenta personal? Desde mi cuenta personal sí puedo. Eh, Raquel, eh, ¿el tipo de cuenta que tienes es de empresario o de creador? ¿Es la de empresa o la de creador? Si nos puede responder. Raquel Díaz. Mm, no Mira, lo sabe. Claro, yo expliqué al principio, te voy a volver a explicar. Eh, para saber qué tipo de cuenta eh, es tu cuenta personal. Claro, la cuenta personal también, es que en realidad las tres tipos de cuenta tú puedes crear release. Eh, lo más probable es que a lo mejor no se te ha actualizado el, el Instagram, porque no sale, voy a, voy a mostrar en mi pantalla, no sé si ven, me sale que Instagram, yo lo puedo, puedo crear el contenido acá, Miren, ahí me salen los tipos, me sale publicación, reels, vivo, historia. Ahí Desde ahí yo puedo entrar a grabar un reels. Desde directamente donde hacemos las historias de Instagram. O de nuestro perfil, y acá me sale ese más, apretamos ese más, y me sale abajo, crear, publicación, reels, historia, historia destacada, guía. Y apretamos reels. Esas son las dos formas de entrar para crear un reels. No sé si lo, lo quieres, eh, eh, si lo puedes hacer. Inténtalo y me avisas. Raquel, cuéntame. Hola. Hola, Hola, Raquel. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Ya, ya, mira, eh, resulta que yo puedo hacer reels desde mi página personal, personal, que mi cuenta propia. Y a mi cuenta personal yo le agregué la cuenta de emprendimiento, pero esa es la cuenta, que yo no, no puedo acceder a hacer un reels, no me da la opción. Tengo otra cuenta agregada de otro emprendimiento y esa sí puedo. Tengo dos cuentas agregadas a mi cuenta personal. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Ese era tema de actualización? ¿O por qué no, no, no puedo yo, desde mi cuenta de aprendimiento, desde el que necesito ahora, no puedo hacer Reels? Esa era mi consulta. Ya, yeah, al tiro. Al tiro voy a buscar aquí mi información, que, que lo tengo, y te lo comento al tiro. Ignacio, ¿puedes ir con la otra? Sí, 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 mira. Hay una persona que me producto? preguntó, hay una persona que me preguntó, ¿qué se recomienda más, usar Reels o fotos con un contenido de, o, o video? O sea... Eh, enfocarme simplemente en hacer el video con imágenes o simplemente hacer un video. Y todo depende de tu, de, 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 de tu emprendimiento. Como por ejemplo, supongamos que eres un artista, puedes sacar una foto paso a paso de cómo va funcionando tu cuadro a lo largo del tiempo. Ahí ya lo puedes hacer con foto. No, hay, no existe una métrica de hay que hacer las cosas así y así, porque recuerden que el algoritmo de Instagram se va cambiando con el paso del tiempo. Por ende, cosas que pueden pasar ahora no necesariamente pueden pasar en un futuro. ¿Se entiende? Ya. Eh, puedes hacer, o también, si, si quieres hacer un video, podrías ocupar en esa, misma, en esa misma parte donde tú haces los cuadros, puedes hacerlo en forma, en cámara rápida, como ya lo habíamos dicho en los Reels, aprietas, no sé, el por 3 o el por 2 y, y, y ahí en el mismo video se va viendo de manera rápida cómo, cómo lograste de inicio a fin tu cuadro. ¿Se entiende?, eh, todo, todo depende claramente de tu emprendimiento, es lo más importante. Y recuerda, si no sale, si tú, o sea, dentro de tu estadística va a salir si lo estás haciendo bien o no tan bien. Recuerda, no es, no, no es que lo, lo tenga que hacer toda a la perfección. Estamos aprendiendo todos juntos. Eh, Raquel, eh, mira, cuando me dijiste que tenías una cuenta le de tu cuenta, una cuenta de emprendimiento. Eh, yo creo que es una cuenta personal la que agregaste, porque se puede agregar cuenta, y es una cuenta personal la que, la que agregaste o, o de creador o de empresa. Lo más probable es que no tenga no te actualizada la función de, de reels porque eh, Instagram es así, puede que esté como layado, y es importante que el software del teléfono eh, lo actualice, Instagram también lo actualice. Porque ya toda la, todas las cuentas de, de Instagram tienen la eh, accesibilidad a Reels y está en la función de, de la historia, como mostré, y en el perfil. Y, las, y la parte donde me dicen de la etiqueta, ya, miren, la etiqueta de, del producto que nombré es cuando, bueno, el semestre pasado se dictó un curso de Instagram y ahí nombró la parte cuando ya tenemos la cuenta de, de empresa. Nosotros tenemos la cuenta de empresa. Nos vamos a configuración y en configuración nos va a salir una nueva herramienta que se llama negocio. Y acá tú puedes configurar comprar en Instagram, que eso es como un catálogo que uno tiene de sus productos y. Lo, lo hablo a grandes rasgos porque esto ya es más de Instagram no de Instagram Reels y ahí uno puede hace, sube el catálogo de su producto y ya después al crear el Insta, al crear el Reels nos sale etiquetar apretamos etiquetar y dice etiquetar tu etiquetar uno de tus productos y uno aprieta etiquetar uno de tus productos y te sale todo tu catálogo y tú aprietas el producto que sale en tu Reels y lo seleccionas y ya va a aparecer eh, después a la persona que está viendo tu video va a salirle eh, comprar ahora. Y ahí va directamente a la compra eh, luego de ver tu RIS. No sé si hay más preguntas, Ignacio Ávila. Claro, hasta el momento no, mira, hasta el momento yo veo que está todo resuelto. No veo. Ahí ha quedado una que decía sobre la duración de los reels. cuánto era recomendado que... Ay, el máximo. Sigue, sigo eh, manteniendo la misma respuesta que la anterior. Recuerda que no existe una clave exacta para poder... Esto, esto sí o sí, tú tomas esto talcadamente, paso por paso, y lo haces de 15 segundos y le agregas estos tipos de fuentes, te garantizo que vas a tener un mayor alcance. No No puede pasar así. Todo se basa en tu contenido. Porque, por ejemplo, a lo claro. mejor tu contenido son contar cuentos. No, y es de... importante el enganche que tu, tu video puede durar los 60 segundos completos, pero es importante el enganche que tú vas a crear en los 2,3 segundos. Porque si haces un video de 60 segundos y al principio, en los 2,3 2, 3 segundos, hay una imagen en blanco, tú avanzas, sigues deslizando, porque es tan fácil deslizar en Instagram o en TikTok que tú vas cambiando de contenido constantemente. Entonces... Hay que enganchar primero a esa persona. Puede que tú hagas un video de 15, 30 o hasta 60 segundos, pero es importante que tú enganches a la persona en los primeros segundos para que así pueda ver tu video completo y tenga el guardado, tenga los me gusta y sean compartidos. Sigue nomás, bien. No sé si hay más preguntas. Yo hasta el momento no leo más. Pato, ¿me podés confirmar? Eh, no, no quedan más, parece. Lo que persona. sí se le recuerda... Ya, sí, hay, hay otra pregunta. Habla, eh, ¿Cómo crear una tienda de Instagram? Miren, eh, la verdad es que... Bueno, nosotros no debemos hablar de eso porque ya se mencionó en el curso anterior del semestre pasado de Instagram en general. Pero... Para tener una tienda en Instagram, tú debes tener la cuenta profesional, que es la cuenta de empresario. Y ahí tú te vas a configuraciones y directamente te va a salir la opción negocio o negocio. Y ahí te va a salir eh, configurar comprar en Instagram. Y ahí tú ya eh, te sale, agrega una tienda a tu perfil, etiqueta producto de tus publicaciones, obtén estadísticas sobre tu tienda. Comenzamos a empezar. No sé si me está siguiendo Gabriel, porque. Es súper importante como el, el paso a paso. Sí, te primero estoy te, va, te estoy siguiendo. Sí. Configuración, después nos vamos a Tú tienes la cuenta profesional de empresa de empresa, sí, ¿cierto? Sí. Ya, nos vamos a es Empezar muy importante esto a, del A ver, tú tienes Porque se van directamente al producto que tú estás mostrando en tu RIS, entonces los lleva al tiro, los lleva al valor, entonces es como el catálogo que te muestra. Perfecto, eh, eso es lo nos que. Nos vamos que a conf, configurar eh, comprar en Instagram, te sale abajo en azul, después sí. de negocio, lo apretamos, nos sale, abre tu tienda en Instagram, agrega una tienda a tu perfil, etiqueta tus sí. productos en tus publicaciones. Yeah, yeah. Empezamos. Primero tienes que estar conectada con una página de Facebook. Sí, sí está conectada. Ya, seguimos entonces. Mira, me dice algo así, inhabilita tu cuenta de comercio para seguir usando la función de compras. Te sale, ¿qué cosa? Inhabilita tu cuenta de comercio para seguir usando la función de compras. A ver. Ah, pero tengo que pensar agregar tienda a tu perfil. Eso aún? sí, correcto. Empezar. Ahí me pasa eso, a un, te lo mando el screenshot a un. Okay. Mira, ahí te lo tengo. ver fotos no puedo enviar fotos por el chat de ustedes no no se puede eh, eso, no no se puede también, también lamentablemente esta parte es solamente nos enfocamos en Instagram Riz, quiero si no me si, no me, hablo, si no, no, claro. no me equivoco anteriormente había un curso de Instagram te conectaste a ese está en internet sí. el primer claro, siempre sí. sí, eh, claro, sí, Deberían haberlo no mencionado porque no, ya hace Instagram un no año que está esto de Shopping Instagram. Ya, eh, busca, Instagram no voy shopping. a buscar por otro lado. O sea, no hay uno que hablando. se llama, hay Instagram Shopping, eso se llama. Hay uno que dictaron directamente de Instagram Shopping, de, 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 que dictaron nuestro compañero, que te explica todo. También te sale esta, esto que no pueda, porque a mí tampoco me deja como configurar tu página. Yo pongo la página y me sale, no se puede cambiar la página del negocio. Vuelvo a intentarlo más tarde. Así que ellos solucionan eh, todas esas dudas. Ok, gracias. Disculpa, a igual. Ti. Claro. <laughs> espero bien. que veas los videos de nuestros compañeros. Sí, 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 tienen más dudas sobre Instagram, porque recuerden, nosotros solamente nos estamos enfocando en Reels. Cualquier duda de Instagram, Instagram Shopping, pueden meterse a la página. O sea, a la, sí, la en página. el perfil de YouTube de la profe Leslie está el de Instagram Shopping. Me, me corroboran por acá, por el interno. Sí, lo voy a dejar ahora. El este, sí, eh, profesor Rodolfo Olguín eh, también tiene eh, la pregunta eh, de rigor. Si no no es una pregunta, eh, reafirmar. Uh, hace tres semanas atrás, con Lely, hice ese curso de Instagram. Y creo que ella lo subió en la grabación para, para el chico que estaba preguntando. Ajá, sí. que tres, tres lunes, un martes, me parece. Un día martes. Y está ahí el tutorial para la grabación para que lo pueda ver. Se uh -huh. vio de Instagram. Es, claro, entonces, ¿no? porque. Eh, nosotros gracias. no podemos hablarlo con tanto detalle eh, porque no lo estudiamos, pero sí sabemos. Pero te dejamos invitado al Instagram Shop que dictó la profesora Leslie con nuestros compañeros y ahí va a dejar el link. Lo voy a ver ahora. No sé si tienen más consultas sobre Instagram Reels. Creo que no hay más consultas ni preguntas. Hasta el momento yo no veo nada. Okay. Antes de que digamos, igual le, le voy a recordar a todos los que estuvieron presentes en este taller: la idea es que respondan el formulario que se les adjuntó que envió Catalina al chat para que tengan su. para que se le haga envío del diploma, uh -huh. su de diploma. Este va a estar firmado por la Universidad de Valparaíso y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y también no olviden que tiene que tener sus el nombre de sus dos abillos. Solamente eso. Para, para eh, discúlpame, Sole, para Marjorie y sí. Marcela también, que nos mandan muchas gracias a ustedes también por conectarse. Muchas gracias también por sí. tomarse el tiempo de, 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 de escucharnos. Creemos que esta herramienta es muy importante para ustedes que quieren dedicarse a, a los emprendimiento. Entonces, eso. Muchas gracias por haber estado en, en, en esto con nosotros, haber preguntado si es el caso, y eso. Le doy el paso a Cele si quiere decir algo. Sí, aquí vengo yo. Eh, bueno, eh, me trabé. <laughs> eh, eh, Instagram Reels es una excelente herramienta eh, que puede mejorar tu estrategia de contenido en redes sociales. Podrá llegar a un nuevo usuario y promocionar tus campañas o servicios con un contenido más amable y entretenido. Pero. Eh, así que ocúpelo, es muy importante. Y recuerden, inténtalo una y otra vez, no importa que no tengamos visualizaciones. Haz, haz, haz que el miedo te tenga miedo. Y sin más preámbulos, los dejo cordialmente invitados al próximo curso, el 8 de noviembre, sobre marketing digital, a las 15 horas en México y a las 18 horas en Chile, para que juntos sigamos aprendiendo. Eh, sobre esto de la nueva era social en redes. Eh, muchas gracias por participar, muchas gracias eh, por interactuar con nosotros, prender su audio, hacernos consulta. Estábamos muy nerviosos y esperamos haber respondido eh, todas las dudas que tenían y muy agradecidos, de verdad. Muchas gracias por participar de este curso de Crece con Instagram Reels. Gracias. Muchas gracias a todos, a todos por estar, a los chicos. Y como decía Selene, hasta el 8, porque el próximo lunes tenemos una celebración, al menos en América Latina y en México, ustedes el primero de noviembre es la gran fiesta. Así es que si partimos el 8 y nos comparten algunas fotos, para nosotros sería súper entretenido poner, poder conocer también un poquito de, de, su, de su cultura. Así es que nos vemos, nos vemos el próximo gracias 8. Gracias a todos. Chao, gracias. chao. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Muchas que gracias por conectarse Buenas tardes. Sí, gracias.